Este filme de 1954, dirigido por Elia Kazan, nos sumerge en las sórdidas profundidades del puerto de Nueva York, donde Terry Malone, un exboxeador, trabaja para Johnny Friendly, el jefe de la mafia, quien ha sido testigo y autor indirecto de algunos de sus crímenes. Sin embargo, cuando Terry conoce a Eddie Doyle, hermana de una víctima de Friendly, se produce en él una profunda transformación moral que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada y a tomar decisiones trascendentales. Nido de Ratas, como ganadora de 8 premios Oscar, aborda temas como la ética personal, la lealtad, la redención, la lucha contra la corrupción sindical y el abuso de poder. Te invitamos a que te sumerjas en el análisis de esta obra, aquí, en Cultura al Derecho, en compañía del maestro José Alfonso Aparicio Velázquez. ¡No le cambies! Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre una película que nos va a enfocar sobre diversos aspectos, pero sobre todo nos va a llevar a hablar sobre el trabajo, sobre la opresión, sobre el abuso de poder, sobre la corrupción incluso. Y bueno, me refiero precisamente a la película Nido de Ratas, que además va a ser difícil encontrarla, pero seguramente en una de estas plataformas podrán acceder a ella y saber de lo que estamos hablando. Y el día de hoy me acompaña precisamente el maestro Alfonso Aparicio, a quien yo le agradezco mucho que esté con nosotros, maestro en Derecho, ahora con el grado de maestro, y sobre todo un gran especialista en el derecho laboral. Bienvenido, mi querido Alfonso. Qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, doctor Diego Guerrero. Pues un gusto estar aquí. Y decía, ¿cuándo me invitan? Ya estoy por acá para comentar una gran película. ¿Por qué elegiste esta película? ¿Qué llamó la atención de la misma? Bueno, es una gran película desde mi opinión, uh-huh, y creo que compartida por lo que he visto, por la crítica del cine, porque es una película de mitades del siglo pasado, uh-huh, que ganó el Oscar en varias categorías, entre ellos Mejor Actor con Marlon Brando, y es una película que pone el énfasis, yo como laboralista me llama mucho, en la organización sindical, uh-huh, en el poder del sindicato. Y también un contrapolo, que es una mala organización sindical o un, claro, sindicato simulado para no permitir la organización real de los trabajadores. Entonces, una película que pone en el centro este fenómeno. ¿Lo pones bajo esta dicotomía sobre un sindicato, la funcionalidad del sindicato frente a quizá la cara buena y la cara mala del sindicato? Y aprovechando esa parte, me gustaría que nos comentaras cómo funcionan los sindicatos. ¿Cuál es tu percepción del sistema sindical en México, por ejemplo? Sí, a mí me parece eso esencial, justo para centrar, uh-huh, el tema, porque cuando las oportunidades que he estado frente a un grupo con mis alumnos, en diversos cursos que he dado, me parece siempre un estigma, uh-huh, cuando hablo de temas sindicales o cuando doy derecho colectivo del trabajo, un estigma poder decir que es funcional, que es importante la existencia de un sindicato. Pero tú me preguntas cuáles son los vicios. Quizá entender esa importancia de los sindicatos, y tú lo acabas de decir bien, de pronto hay una mala percepción del sindicalismo en México, y algunos podrán decir muchas historias, es que hay corrupción, hay familias, pero también hay que reconocer que a través de los sindicatos se defienden los derechos de los trabajadores. Entonces quizá frente a esos mitos y realidades, frente a esas caras negativas y positivas, ¿cómo funciona el sindicalismo? Sí, desmontar un poco esta idea y mostrar que el sindicalismo tiene dos vías. Uh-huh. Una tiene toda una historia de 2 siglos, sí, un poquito más. Primero incluso de prohibición, luego de permisión, uh-huh, medio velada, hasta que ganaron en tercera categoría ya un reconocimiento pleno a organizarse, uh-huh, incluso el derecho a la huelga. Entonces, tienen una importancia en la democracia, como actores del diálogo social. Uh-huh. Los sindicatos, como los periodistas, como las organizaciones, incluso religiosas, participan de un entorno democrático. Las libertades de asociación se expresan en el mundo del trabajo también, sí, las libertades de expresión que también tienen los periodistas se expresan en el mundo del trabajo. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho jurídico político, así se, uh-huh, reconoce. Parar la producción es un acto pues que tiene implicaciones jurídicas y también políticas, económicas. Entonces, la importancia de los sindicatos puede verse desde muchos ángulos, pero uno de ellos es para mantener
la base de prestaciones o de dignidad de los más pauperizados, uh-huh, de la clase trabajadora, para evitar que las sociedades sean tan asimétricas, que los peores efectos de una sociedad se trasladen a los más pobres. Uh-huh. Tenemos el ejemplo de la pandemia, por ejemplo, que en casos de pandemia sabemos que se redujeron menos prestaciones en aquellas organizaciones que había organización sindical. Interesante, sobre todo visibilizar la situación que tienen los sindicatos. Quiero regresar contigo ahora a esta parte de la película. ¿Quiénes son los principales protagonistas de la misma y cómo se va desarrollando? Incluso, ¿cuál sería tu favorito, ¿no? Bueno, sin duda Marlon Brando, sí. que representa a un personaje que es Terry Malone, uh-huh, me parece, si no me recuerdo. ¿Sí? Terry Malone. Y es un personaje que es un boxeador, uh-huh, es un boxeador, le llaman fracasado ahí, pero en realidad es un boxeador venido a menos, por decirlo de alguna manera, que perdió un campeonato, ahí se narra muy brevemente, y está a expensas con su hermano, que nació además en un orfanato, de un líder sindical, uh-huh, corrupto, que después va transformándose al enamorarse, y ahí viene el segundo protagonista, y quizás también hay tintes de feminismo en esta película, uh-huh, que es una mujer que es hermana de un trabajador, sí, que era un líder que asesinó este sindicato, y al enamorarse este personaje que hace Marlon Brando de esta Eddie Doyle, ¿no? Eddie Doyle de ella, pues entonces le cambia su mundo, él mismo empieza a cuestionarse porque no es un tipo malintencionado, simplemente está en ese contexto. Luego matan a su hermano, que es Charlie, ¿no? Charlie, sí. Charlie Malone. Ajá. Y entonces reflexiona y cambia, y entonces se vuelve, al final de la película, que ya la estoy spoileando, un líder representativo que gana el apoyo de los trabajadores, que en este caso son los estibadores, que son estos cargadores de los puertos. Y hay algo muy interesante, que quizás un protagonista que no tiene nombre y apellido, son los trabajadores de la propia, del propio buque, de los estibadores, que tenían miedo de unirse o de protestar porque estaban bajo el yugo de este sindicato que solo correspondía a los intereses del empleador en ese momento. Y además estamos hablando de una película de mediados del siglo pasado, claro, muy crítica. ¿Qué tan vigente es? O sea, tú lo mencionas, una película que estamos hablando del año 1954. Sí. ¿Qué tan vigente se vuelven los temas que aborda esta película pensando en el año 2023? Pues totalmente vigentes. A mí me parece que esto puede conectar con lo que está viviendo México, por ejemplo. Uh-huh. El mundo en general vive una tasa de sindicalización muy fuerte. Pero en México, contrario a esta tendencia, ha habido una reforma laboral, primero en el 2017 en la Constitución y después en el 1 de mayo del 2019 en la Ley Federal del Trabajo, en la que se puso énfasis justamente, fíjate cuánto tiempo ha pasado y apenas hay una reforma, en la democracia sindical, en que la base trabajadora tenga más poder en participar frente a las normas que existían antes, y entonces poder revisar lo que pacta la cúpula sindical, rendirle cuentas, uh-huh, participar de los acuerdos que llegue la cúpula con la empresa, uh-huh, y tenerlos que consultar. Entonces se generan mecanismos de democracia sindical muy interesantes, que justo un ejemplo de su ausencia puede ser una película como esta. Es decir, si no hay democracia sindical, hay sindicatos que no son nada representativos, o lo son de papel, uh-huh, pero no tienen calidad en la representación. Más bien les temen, ¿no? Les temen a los liderazgos, y entonces por eso suelen renovar sus dirigencias, pero es porque hay un control corporativo pues de los trabajadores. Entonces, claro, lo interesante de la reforma es eso, ¿no? Hay una serie de temas o de discusiones ético-morales dentro de la película que nos llevan a reflexionar sobre qué hacer en un momento determinado frente a cierta situación que se pudiera presentar. ¿Cuáles son estos contextos ético-morales que tuviste en la misma? Fíjate que ahí, al volverla a ver para el programa, uh-huh, porque es una película que he visto muchas veces desde niño, mi papá me la recomendó, fue la primera vez que la vi.
vi un poco el proceso psicológico que tiene, por ejemplo, Raskolnikov en Crimen y Castigo, sí. De Dostoyevsky, que comete un crimen. Ajá. Y el primero que se cuestiona el crimen es él, ¿no? Lo que llaman los penalistas el iter criminis. Sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces aquí igual es una persona que utilizan para empieza así la película, para ir a supuestamente a ponerle un estate quieto a un trabajador que está organizándose, pero él no sabía que lo estaban usando para en realidad asesinar a ese trabajador. Entonces él llega y dice, oye, hay una paloma tuya, porque cuidaba palomas, que está, que acabo de encontrar, ¿es tuya? Sí, te la voy a dar en la azotea. Ese era su único trabajo, eso le pidió el sindicato. Y al subir a la azotea, dos gángsters lo están esperando a este trabajador y lo asesinan. Y es cuando Marlon Brando se da cuenta de que... Había sido utilizado y dice, oye, que no solo le íbamos a dar una sustancia, me dijeron que no lo iban a matar. Entonces se empieza a dar cuenta de que algo estaba mal. Es un cuestionamiento moral. Tiene que ver con esto que llaman mucho de la redención, ¿no? De la redención. O lo que llaman en el cine, así como existía Luis Buñuel en México, esta idea del realismo italiano, que empezó a cuestionar y ya no a poner solo énfasis en la aristocracia o la nobleza, sino en los personajes reales de carne y hueso, aunque se da en Nueva York, se da en la clase popular. Sí, se vuelve un tema, una discusión ética frente a ver, en la realidad podría alguien decir, es que cómo se atrevió a hacerlo, ¿no? Digo, en la teoría. Pero en la realidad dirían, bueno, pues es que tiene que mantener igual una familia. O sea, se genera este cuestionamiento interesante que en el cine podemos verlo desde una óptica, pero en la realidad cotidiana es precisamente frente a los dilemas que se presenta todos los días un trabajador de entre el ser o no hacer. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos. Estamos aquí en Cultura del Derecho. Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que arranca desde la Revolución Industrial. El derecho al trabajo constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana y tiene tres elementos fundamentales. Primero, libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública. Segundo, derecho a tener un trabajo que implica obligaciones positivas para el Estado a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos. Y tercero, la dignidad, puesto que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. Vivir en una sociedad con derechos laborales no solo define las condiciones de un trabajo, sino que nos permite vivir en un ámbito de justicia, equidad y respeto. Estamos de regreso en Cultura al Derecho y bueno, pues estamos hablando sobre la película Miedo de Ratas y para ello me acompaña el maestro José Alfonso Aparicio, quien es maestro en Derecho y especialista en materia laboral. Ahorita que mencionaste esta parte que eres especialista en materia laboral, me llama mucho la reflexión que hay algún libro por ahí que platicábamos que habla sobre el cine y el derecho laboral. Y creo que esas dos condiciones se presentan constantemente en el cine. Naturalmente, es más, yo hace poco pensaba y reflexionaba en una serie de películas que se vinculaban con esto, sobre un cuestionamiento incluso laboral, si aquellos personajes que estuvieron en la película, en la primera película con los hermanos Lumière, que los van grabando, si realmente se había generado una condición laboral, si había un contrato laboral, si se había utilizado su imagen en términos de imagen, todo lo que hay. Al final, yo creo que a los laboralistas les pasa eso. De pronto, seguramente si ahorita a Renata la regañamos, que está con nosotros, porque llegó tarde al programa anterior, pues y la regaña el patrón, entras en esta discusión cuáles son sus derechos, cuáles serían sus obligaciones. Y cotidianamente en la vida vemos eso, ¿no, Alfonso? Totalmente. El tema laboral, pero ahora trasladado al cine. No, totalmente. Mencionas dos temas que me gustaría ir apuntillar, que es en nuestra Ley Federal del Trabajo, valga el comercial, sí.
Tenemos un capítulo especial para trabajadores artistas y que incluye desde un actor de cine, de teatro, músicos, uh-huh, etc. O incluso tenemos otra parte que ya no es de capítulos especiales, de los menores artistas o estos niños talentos. Tema, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante y que además ha sido poco tocado en la legislación. Uh-huh. Es algo que debería revisarse, los artistas deberían pugnar más por este tema. No es, digo que no lo pugnen, pero no ha llegado a modificarse la legislación desde 1970. Y por otro lado, el tema que dices del cine y el derecho laboral, con esta idea que dice François Ost, que hay tres formas de ver el cine y el derecho, ¿no? El cine del derecho y el cine en el derecho y el derecho al cine. Uh-huh. Pero en lo que está un poco como técnica pedagógica, explicar temas de derecho laboral con películas, pues es el derecho en el cine. Sí. Y este derecho en el cine, pues hay muchas películas. Cuando me invitaron a este importante programa, yo dije, bueno, que será Tiempos Modernos de Chaplin o I Am Daniel Blake, que es una película muy reciente en una plataforma, uh-huh, muy conocida, que es sobre el sistema de seguridad social en Inglaterra. O, en fin, hay una serie de películas o una comedia famosísima que... de Gerard Depardieu, que se llama El Closet. Ajá. Es un peliculón sobre actos de discriminación por razón de preferencia sexual en el trabajo. Pero me parece que el tema de Nido de Ratas, te voy a decir, ¿sí?, y sé que no me lo preguntaste, pero es importante, sí, creo que es un dato muy importante, es una película que marcó época, que es una película así a blanco y negra, ajá, en negro, de mitades, insisto, del siglo pasado, que, con la que Marlon Brando ganó su primer Oscar. Su segundo Oscar fue con El Padrino. Pero durante mucho tiempo fue el Oscar con el actor más joven de haberlo ganado, que fue creo que a los 30 años, una cosa así, 30, 31 años. Y luego tiene muchas conexiones, porque ya analizas el filme y bueno, Marlon Brando, su mamá en esa época había fallecido en ese año en el que se filmó. Sí. Era un actor de teatro que también pasó al cine. Y el director, Elia Kazan. Elia Kazan, sí. El director, pues fue un personaje también muy interesante en su vida. Y la película pone énfasis en algo que se llama la dilación o el ser un soplón. Sí, ¿qué sí, tanto sí está correcto, no, en estos dilemas que tú me preguntabas? Estos dilemas éticos. Dilemas éticos de acusar a alguien. Uh-huh. Si es un acto de corrupción, pues parece fácil la conclusión de que sí es digno acusarlo, pero todas las cargas y todos los trabajadores que tenían miedo hasta que uno se atreve. Gracias también a una mujer en esa época. Claro. Por eso decía que era una película feminista, porque nadie se atrevía a investigar la muerte del trabajador. Y es la hermana la que insiste, incluso con el padre, que tenía mucho miedo. Uh-huh. Entonces, ocurre que este director tiene una historia personal. También por ahí leí, no sé qué tan verídico sea, pero que él perteneció al Partido Comunista. Y él tuvo ahí un incidente que se le acusó que él a su vez había entregado a algunos compañeros, dado información de algunos compañeros o camaradas uh-huh, del partido. Entonces, para seguir en Hollywood. Entonces, tiene una historia personal y una historia que marcó el cine por la forma de actuación, por ser, insisto, de esta corriente del realismo que trata a las clases populares, uh-huh, no habla solamente de cosas lejanas, sino muy, claro, cercanas, y el fenómeno obrero en un momento muy importante. Y además creo que una radiografía del sindicalismo es muy importante, porque así entendemos, yo por eso la dejo en las clases que he tenido la suerte de impartir, que es justamente explicar para qué sirve un sindicato y por qué lo que entendemos como de manera negativa como el sindicalismo es justo lo que debemos combatir de un sindicato de protección o un sindicato blanco que, uh-huh, es simulado frente a un sindicato auténtico que sirve y cuesta mucho lograrlo, pero cuando se conquistan los derechos, valga que es
muy satisfactorio y muy digno para la clase trabajadora, ¿no? Clase trabajadora, ¿la película nos muestra esta lucha de la clase trabajadora? Sin duda, es, por eso digo que es parte del realismo, porque es una película que pone el énfasis en la precariedad del mundo obrero de esa época, porque recordemos, es un mundo también que viene de muchas crisis económicas, es un mundo de una clase popular en Nueva York, que uh-huh. la tenemos medio estigmatizada la ciudad de Nueva York, ¿no? Bueno, hay muchos obreros que eran explotados, y también tenemos el perfil del magnate, del dueño de la empresa, que solo aparece en dos escenas. Uh-huh. Una, cuando se entera en televisión que está el juicio, claro. que ya lograron llevar a juicio al líder sindical. Y la segunda, cuando ya de pronto se pelea con el líder, sale muy golpeado, pero dicen que se levante y que vaya y entre a la fábrica. Si entra, como que hay un entendido no escrito, que es, le voy a reconocer el liderazgo a él y ya no a la otra persona. Y entonces el patrón se entiende que entran en un mundo, ahí sí, de más democracia. Y fíjate que también me gustaría decir otro elemento muy interesante. El personaje del sacerdote es muy importante, porque los movimientos obreros uh-huh. Del siglo pasado fueron muy, muy también fomentados, recordemos, por las iglesias, por la Iglesia Católica. Por ejemplo, la encíclica Rerum Novarum, era una encíclica que reconocía derechos de los trabajadores. Sí. Así como ahora la encíclica Laudato Si, que sobre el tema de la ecología en el mundo. Y entonces había un personaje que decía, oye, ve a la iglesia y ahí te recibo, le dijo a la hermana uh-huh. cuando encontró muerto a su hermano. Y dijo, en la iglesia, qué santo en la iglesia va a ayudar a las personas, ¿no? Claro. Y entonces reflexiona el sacerdote y dice, tengo que impulsar que estos trabajadores se insubordinen a la opresión. Y entonces va a la fábrica y todo el tiempo les está moralizando, recordando que hay que protestar, que hay que defender sus derechos. Claro. Y se unen esos ingredientes para lograr un verdadero movimiento obrero que logre, pues, emerger y entonces destronar el sindicalismo de falso, ¿no? Blanco, y lograr un sindicalismo auténtico. Nos queda muy poco tiempo, desafortunadamente, mi querido José Alfonso Aparicio, pero algunas reflexiones, algún punto con los que quiera cerrar esta plática. Me parece que dos reflexiones. Una, que el mundo del arte es un mundo que sensibiliza y que vaya que importa mucho para las causas sociales. Quizás estoy romantizando mucho o simplificando mucho el arte, porque es mucho uh-huh. más que eso, pero vaya que es una forma potente de llegar a exponer los problemas sociales y también las soluciones. Claro. Y dos, el movimiento obrero siempre debe ir acompañado de la divulgación. Uh-huh. Es decir, no solamente los derechos se ganan por tenerlos, sino hay que conocerlos para poderlos defender. Uh-huh. Y esto, este efecto positivo tiene el cine, el teatro, las novelas, la cultura, el arte, ¿no? José Alfonso Aparicio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Acompáñenos para ver diversos temas también en este espacio de difusión de la cultura jurídica. Pero por lo pronto, que tengan muy buen día.